Hello guys, morning. Hola. Hello. Hi, ¿me escuchan? Hi, teacher. How are you? I'm great. How are you? Good, but I'm tired. You're tired? Yes. Oh no, that's not good. All right, but tomorrow you will have no classes, so you can rest. All right, guys, very good. Vamos a empezar porque tenemos que ver lo de los times. Y Rosario, sus backgrounds son bien chivitos. I like them. Very nice. They're pretty cool. All right, so Alberto, hello. Sarita, hi. Ever. Y Rosario, of course. Sandra. Hi. Vane. Hi, teacher. Hello, hello. Walter and Rosa Maria. Very good. And Juan. Juan Aguilar is here. All right. Okay, guys. A ver, so today we're going to talk a little bit about telling time, all right? Because that's what we need to study on our platform today. Hold on, guys. It's just thinking. Rosita, va en el bus, en el micro. Con cuidado, ya casi va llegando. Sí, voy a desconectar la cámara. Oiga. Claro, sí, no se preocupe. Hi, Ronnie. Hi, Ronnie. Hi, Ronnie. How are you? Fine, thank you. Fine, thank you. Excellent, Ronnie. Okay. Very nice. Ahí ayudando a la mamá siempre. Súper bien. I like that. All right, guys. Let me see. Vamos a ver. So, you have this one here. Solo déjeme verlo de la plataforma y empezamos. Oh my goodness. All right, guys. So here we're going to be talking about telling time. All right. Cuando nosotros decimos telling time, all right, es cuando preguntamos la hora. All right. La pregunta de siempre voy a decir, denme un segundo. Denme un segundito, solo quiero. No. That's not it. A ver, la pregunta que vamos, con la que vamos a iniciar es what time is it? All right. Bien, fine. All right, sorry guys. Okay. Ah, Claudita. Hi, Claudita. Hola, Claudia, ¿cómo está? Excelente. Solo que no le escucho, Claudia, solo le estoy leyendo sus labios. Hola, hola, ¿me escuchan? Hoy sí, le escucho súper bien. All right, very good. Entonces, vamos a hacer el último tema del módulo. Del bien, gracias, teacher. Excelente, Claudia. All right, el primer módulo 1 lo terminamos ahora, así es que les animo a continuar en el módulo 2, ¿sí? ¿Todos van a continuar? Yes, you better. All right. Yes. No desaprovechen estas oportunidades. Excellent, very good. Okay, so el último tema para despedirnos es telling time. Okay, it's not nada difícil, solo que necesito que se concentren. All right, yo sé que lo hacen very good. All right, so the question that we have is what time is it? All right, si yo vengo y le pregunto, a ver, le vamos a preguntar a Sandrita. A ver, Sandra, what time is it? Mire la hora ahí en su compu donde esté y regáleme la hora. What time is it? No me acuerdo cómo se dice. La no cosa es que eran las 12:59, pero ya es la 1. Ya cambió, súper. No me acuerdo, teacher. No y hoy no pude repasar porque fui a trabajar. No le creo, no se preocupe, pero va a tener tiempo de repasar. Claro. Digo yo, teacher. Yeah. Te le digo, teacher. I want o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Mire qué fácil es eso. All right, ahorita esta es la que necesito. Ya ven que ya la encontré. All right, entonces nosotros y nosotras, por lo general, ay no, ¿y por qué me pide esto? Perdeme, que estoy peleando con mi compu. All right, oye. Sí, me quiere de repente. Yes. All right. Entonces, la pregunta que siempre hacemos es, what time is it? ¿Ok? Yo le digo, hey, what time is it? Y usted me dice, it's 1 o'clock. Porque hace un minutito, cuando empezamos la clase, era la 1 en punto. All right. Cuando decimos horas en punto, ya sea la 1, las 5, las 10, las 12, las 3 de la tarde, lo que sea, pero es en punto, usted va a decir o'clock. Nada más para esa ocasión. Si son la 1:15, ya no me va a decir 1:15 o'clock. All right? No inventemos la rueda aquí, ¿verdad? Solo vamos a decir o'clock cuando sea en punto. All right? ¿A qué horas es la clase? 1 o'clock. Y de verdad. All right? It's 1 o'clock. All right? That's the hour. Luego, si por decir algo, casi no escucho, pero es porque no bajan el volumen aquí en el micro. All right. Ok, Rosita, ya va a llegar, no se preocupe. Ok, entonces tenemos esa forma, vamos a decir it is. Siempre ahorita vamos a acordarnos de decir it is o vamos a decir it's. Lo une, lo hace de forma contrastado y usted dice it's o dice it is, es lo mismo. All right, solo que una es más rápida y otra es más extensa, pero es la misma. Pero siempre tiene que decir it is or it's, la que usted quiera, la que usted se acuerde primero, la que le cueste menos. All right, y va a decir la hora. Pongámonos en el supuesto que ahorita son ya es la 1:10, ¿ok? Y yo vengo y le pregunto, mire, hoy estoy viendo a María Julia y a Silvita que ayer me faltaron en clase. ¡Qué barbaridad! Iba invicta María Julia. También Silvia. ¿Qué le pasó a María Julia? Ahora no se preocupe. A ver, es solo por la despedida nada más. All right, entonces, si fueran la 1:10, Ever me diría, ajá, yo le digo, Ever, what time is it? Y usted me dice... It's 1:03. Okay. Oh, ¿cómo sería? Sí, no se preocupe. Ya vamos a llegar a eso, pero ahorita imagínese, Ever, que ya se adelantó el reloj y son las 1:10, Ever. ¿Cómo diríamos 1:10? 1:10. Ah. No. Tal vez. A ver, se los voy a poner aquí. Vamos a ver. La pregunta es, what time is it? Ok, uy, is it. What time is it? Su respuesta va a ser esta. It is, y va a decir la hora, o si usted gusta, me va a decir it's. Es lo mismo, ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a poner la 1 porque estamos, de hecho, en la 1. Si es la 1, en punto, usted va a decir 1 o'clock. Ok, es la única forma que usted va a decir el o'clock. Si es de la 1:01 a la 1:09, uy, 09, usted va a decir it is 1 o. Si son es la 1:04 tengo yo ahorita, es 1:04. Four. Right? Oh, four. Pero dice el o. No dice it's 1:04. Dice it's 1:04. Oh, four. Si ya son las 1:08, por decir algo. Usted me dice. Entonces la que usted mencionó, teacher, sería is 1:10. No, porque va del 01 al 09. Ah. Ajá, ya vamos a llegar ahí. Entonces, ahorita vamos. 1 o'clock es el punto. La 1:01, la 1:02, la 1:03, la 1:05, la 1:08 o la 1:09, usted va a decir it's 1:01, it's 1:02, it's 1:03, it's 1:05, it's 1:09. Si usted es súper específico, usted dice teacher is 1:09, pero el o tiene que ponerlo. Cuando ya llega a esta hora, usted me dice, it's 1:10. Ya no le pone el O. All right. Del 10 para allá, ya no le pone el O. ¿Sí me entienden con eso? Yes. Yes. No oigo. Yes. Yes. Yes, teacher. All right. Thank you. All right. So, entonces, si ahorita fuera, a ver, Sandrita, mire la hora que es ahorita. No, no, Sandrita, no, yo le pregunté. La voy a dejar descansar, pero no le Sandrita. Respondí. Ah, vale, pues respóndeme ahorita. A ver, Sandrita, mire ahora qué horas son. What time is it, Sandra? It's 1:06. Excellent, Sandra. Yes, very good. It's 1:06, ¿verdad? Súper bien. Ok, nos queda claro eso. Yes? All right. Luego, si usted me dice, teacher, ya son la 1:30. Que aquí el tiempo vuela bien rápido, ¿verdad? Y decimos, it's 1. Y aquí viene porque las y los mandé a estudiar los números de regreso, ¿verdad? It's 1:30. All right. Y si a usted le cuesta ese número, tiene que aprendérselo y lo dice bien. Si son la 1:45, usted me dice, teacher, it's 1. It's 1:45. ¿Sí? Solo dejen. Pero para decir también, en media también se puede decir como half, ¿no? Fíjese que no, o sea, sí, pero de otra forma, y eso se lo voy a enseñar ahorita. Solo déjeme, okay. déjeme dejar de compartir un segundo, solo necesito cerrar otra cosita por aquí. A ver. Ok, ahorita regreso con ustedes acá. ¿Necesitan que vuelva a escribir? ¿O que les vuelva a compartir la pizarra? O ahorita no, estamos bien. Claudita, no sé si... La última me faltó a mí, teacher, nada más. Ahorita. Ok, entonces decimos it's 1:45. Ok, entonces nos tenemos que saber los números, van a ser 60. ¿Verdad? Si usted viene específico y dice son la 1:55, es 1:55. Si son la 1:15, es 1:15. No se me vaya a confundir y decir 50. All right. Por eso es importantísimo los números, ¿verdad? No solo es nada más para contar del 1 al 10, no se sirve para la hora. Ok, vamos bien con eso. ¿Entendemos esto? ¿Yes? Entonces, esa no hay nada más que poner it's y la hora. Si fueran las 5 de la tarde, usted dice it's 5 o'clock. Si fueran las 3:40, usted dice it's 3:40. Si fueran las 11:20, it's 11:20. ¿Yes? All right. Pero siempre ponemos it's or it is, como usted guste. Pero no puede decir, what time is it? 1:30. No, usted dice it's 1:30. ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Pero luego, no para hacerles complicado esto, porque no es mi idea. All right, pero tenemos que saber decir la hora de forma diferente. All right, y la forma diferente es esta que yo les voy a enseñar ahorita. All right, solo que sabe que voy a pasar asistencia ahorita. Alberto Enrique Mesa López. Presente. Ana Emperatriz Mosvides. Presente. Claudia Efigenia Montes de Díaz. Present. Edma Azalia Peña de Platero. Present. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Thank you. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Present, teacher. Thank you, Kevin. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present, teacher. Ah, la que se me escapó ayer. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. También Ovidio. Ovidio no entró ayer. No, no pude. Iba invicto Ovidio. A ver, Reina Edith Ramírez de González. Present. Thank you. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. And Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Super, guys. Están todos y todas las que siempre están. Very nice. Aplaudanse. Ahí están todos. Súper bien. Yay. Excelente. De hecho, estuvieron muy bien casi que todo el módulo, ¿verdad? De repente un día u otro, pero estuvieron súper genial. Ok. Entonces, vamos a ponerle esto. Se las voy a compartir. Esta, seguro se las mando. Ok. Decimos, vamos a ver. A clock, cuando decimos clock, es cuando su hora está exacta. All right, pero los quiero llevar a esta parte. Mire aquí, tenemos coloreado. Ahorita solo pónganme atención, yo se las prometo que se las mando, ¿ok? No me copien, no me nada. Pónganme atención. All right, vamos a dividir el reloj en mitad, ¿ok? Del 12 al 6 está coloreado en verde. Y del 6 al 12 está en naranja, ¿ok? ¿Y por qué? Porque hay otra forma de decir la hora, no solo it is or it's, ¿verdad? It's 1 o'clock or it's 1:10 o como sea. Existe otra y vamos a ocupar la palabra past y la palabra to. La palabra past la voy a ocupar del 12 al 6 y la palabra to lo voy a ocupar del 6 al 12. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Sí? Ok. Del 2 al 6, ¿qué palabra vamos a usar? Past. Past. ¿Y del 6 al 12? To. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos que ir contando de 5 en 5. Yo sé que ustedes pueden contar de 5 en 5 desde primer grado. All right. Yes. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a poner los minutos primero. ¿Ok? Vamos a poner minutos primero. Después de los minutos voy a agregar la palabra past. Y después de la palabra past agrego la hora. ¿Ok? All right. Ahorita enfóquese que son la 1, porque estamos en la 1. Si ya pasaron 5 minutos de la 1, yo voy a decir, yo le pregunto, what time is it? Y usted me dice, teacher, it's 1:05. Yes, porque pasaron 5 de la 1. Si ya pasaron 10 minutos, es la 1:10, usted me va a decir, teacher, es 10:01. Yes. Ayúdenme con un micrófono por ahí, por favor. Si ya pasó, hay un micrófono ahí, ayúdenme con ese. Ok, thank you. Si ya pasó 1/4, que ya estamos próximos a llegar, según mi reloj aquí en la computadora son las 1:14. All right, entonces decimos it's, y aquí va Ricardo casi llegando a lo que usted preguntaba. Vamos a decir it's 1:15. All right, no voy a decir 15, voy a decir quarter, la famosa cora. All right, solo que usted no me va a decir it's 1:15, ¿verdad? No, me va a decir es 1:15. ¿Ok? Si pasaron 20, o es la 1:20, usted me va a decir es 1:20. Si es la 1:25, usted me va a decir es 1:25. Si es la 1:30, usted me va a decir it's 1:30. Aquí está Ricardo. It's 1:30. De esta forma diferente de decir la hora, sí voy a decir half. Si le voy a decir nada más, es la, it's 1:30, no digo it's 1:30, digo it's 1:30. ¿Sí me entienden con eso? Yes. Hola. No me trabé, teacher. ¿Quién se trabó? Yo. ¿Se trabó por la internet o se trabó porque no me entendió? No le entendí. All right, muy bien. No se preocupe que no ha de ser la única. A ver, repasemos, vale. Estamos de la primera mitad, de la 2, del 12 al 6. Vamos a ocupar la palabra past, ¿ok? Pero antes de poner la palabra past, Vane, yo voy a poner los minutos que ya pasaron de la hora. ¿Ok? De la hora que sea, porque si ahorita pueden ser las 6 de la tarde, o las 3 de la mañana, o las 6 de la mañana, no importa. Ahorita estamos en una porque estamos en clase, ¿ok? Entonces, me va a decir, mira ahorita, bueno, mi reloj acaba de cambiar, pero estaba las 1:15. Entonces, en lugar de decir it's 1:15, voy a decir it's a quarter past 1. Porque han pasado 15 de la 1. ¿Ok? Si es la 1:20, usted me va a decir it's 20. Y siempre el it's, eso no lo pierdan. It's 20 past 1. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que recordar, lo voy a escribir aquí, creo que puedo anotar aquí. Lo que vamos a recordar es decir esto. It's, eso no lo vamos a perder. It's, 20, ay Dios mío. It's 20 past 1. Así me va a decir. Pues si quiere, pues en lugar de poner 20 y quiere escribir el número, hágalo, no importa, pero sepa qué número es. It's 20 past 1. Esa es la forma de decir la hora. En otras palabras, ¿qué horas son? La 1:20. Sí, ¿me entienden con eso? ¿Ya? Sí. Ok, segura, porque la idea es aquí que usted termine la última clase diciendo, aprendí a decir la hora, no decir hasta. A ver, ¿qué dijo la teacher? Sí, sí, teacher. Okay. Yes, teacher. Excelente, ok. Hoy vamos del 6 al 12. Ya no vamos a decir past. Vamos a decir, ¿qué vamos a decir? Two, ¿verdad? Two, vamos a decir two. Siempre los minutos primero. All right, siempre los minutos primero. Si faltan 20, ahora, la diferencia de acá es que vamos a aproximar a la siguiente hora. Ok, por eso ya no decimos past. Hoy vamos a decir two. Si ahorita fuera la 1:40, usted va a decir, teacher, it's 22, ¿qué hora? Si es la 1:40, it's 22, ¿qué? Para la 2. It's 22, 2, ¿verdad? Se oye chistoso, pero es 22, 2, porque faltan 20 para las 2, aproximo a la siguiente hora. Sí, ¿me entienden? ¿O los perdí? Yes. A ver, si ahorita fueran las 5:50, ¿ok? Usted me dice, teacher, it's 10 to 6. Muy bien. It's 10 to 6 porque son las 5:50, aproxímelo a la siguiente hora. Faltan 10 para las 6. Usted dice, ¿qué horas son? 1:15 para las 5. Dice usted, ¿o qué horas son? 1:45. Dios mío, tengo que almorzar porque tengo clase, ¿verdad? Porque a la 1 tengo clases. 1:45. Quiere decir que son las 12:45. ¿Ok? Yes. Yes. Dejo de compartir aquí un segundo. Quiero verles. A ver, solo me ayudan con un micrófono por ahí. Gracias. All right. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Estamos como, ay no, qué es esto? ¿O estamos bien? Miss, si fuera la 1:35, ¿cómo sería? Entonces usted va a decir, it's 20, María Julia, su micrófono. It's 25 to 2. ¿Verdad? Porque es la 1:35. ¿Sí? ¿Ya? Sí, Miss. Sí, all right, very good. Usted, en la hora tradicional, Ruth Saraí, le voy a decir, hora tradicional es la hora que nos podemos, ¿verdad? Usted dice, it is 1:35. Y no hay ningún problema. Yo lo que les estoy tratando de ayudar ahorita es que sepan que hay otras formas de decir la hora. ¿Ok? Entonces no solo nos limitamos a decir it's 1:35, sino que usted me dice, it's 25 to 2. Faltan 25 para las 2. ¿Ok? Imagínense que ahorita son las, ¿qué? Las 4:55. A ver, ¿quién me dice? What time is it? Son las 4:55. ¿Quién me dice? It's 5 to 5. 4:55, dije. Yes, it's 5 to 5. Yes, it's 5 to 5. Faltan 5 minutos para las 5, porque son las 4:55. ¿Sí? A ver, Giovanni, si ahorita fueran las 2:25, ¿cómo me dice? What time is it, Giovanni? It's y repeat, ¿me puede repetir la hora? Ay, solo que no me acuerdo qué hora dije, Los 22 y 25. Gracias, las 2 y 25, okay. Giovanni. Okay. It's 25 past 2. Very good, Giovanni. Se le ha dado un bombón virtual. Usted imagínenselo. Very nice. Excellent. Very good. A ver. Marcela, si yo le digo ahorita, Marce, son las 11:45, Marce. ¿Qué le pasó, Marce? No me ponga la carita, usted puede. Me perdí, miss. No, encontrémonos, vaya. 11:45. ¿Cuánto falta para llegar a las 12, Marce? 10. Y 45, Marce. Las 15, ajá. Okay. Entonces voy a... Entonces vamos a decir... It's... Un cuarto, ¿verdad? A quarter. It's a quarter... To... 11:45, aproxímele a la otra hora. Después del 11 va él. El 12, ajá. Exacto. Es que no sé cómo se dice 12. Ah, eso es fácil. 12. 12. Entonces, it's a quarter to 12. Excelente, Marce. Súper bien. Very nice. Ok, a ver, Claudita. Claudita, hoy me levanté tarde, Claudia, fíjense, y me levanté a las 6:10. All right, Claudita, ¿cómo decimos 6:10? Su micrófono, Claudia. Yo sé que me lo está diciendo divino, pero no la oigo. 6:10. Sí. It is 6:10. Seguro, me levanté a las 16 de la mañana. A las 16. Ah, ajá. Se lo he dicho al revés. Entonces. No, ajá, me la dijo al revés, porque dije a las 6:10. A las 6:10. Sí. Es que si me levanté a las 10 ya tuve un gran problema porque no di dos clases. Okay. It is 6:10. Si me dice no. It is 6:10, me está diciendo que ya pasaron 6 minutos de las 10 de la mañana. Ah, entonces. 10. It is 10:06. Excelente, Claudita. Yeah, very good. No se preocupe. Right? Very nice. Excellent. A ver, vamos a ver. Anita, yo le digo que ahorita son la 1:23. Y quiero exacto, Anita. It's 23:01. Excellent, Ana. Very nice. Thank you. All right. Alberto. Ay, Alberto. A la 1:35 les voy a pasar un quiz. A la 1:35. Ajá, 1:35. Les voy a pasar un examen. Ajá. It is 25:02. Excellent. Very good, Alberto. Very nice. Ya, usted ya no le voy a hacer el examen porque ya lo hizo. Very nice. Thank you. All right. A ver. Ricardo. ¿Me oye, Ricardo? Sí. Es que lo veo que están ocupados ahí atrás de usted. Perdone que lo interrumpamos en su trabajo. All right, Ricardo. ¿A qué horas abre el negocio? What time? Nine o'clock. Ah, me la dijo. Ay, qué fácil. En punto me la puso. Pero si le agarra la tarde, Ricardo, ¿a qué horas lo abre? 10 o'clock. No, no es 0 o'clock. All right, very good. Okay, that's okay. A ver. Iris Regina. Hi, Iris. Hi. Dice que yo me tomo el café, no tomo café, pero por la oración. A ver, yo me tomo el café a las 3:40. 3:40. Ajá. Serían las 3:40. Muy bien. It is 22:40. ¿A las 40 o a las 4? 22? 22:40. Yes. very good, 22.4, nada más, very good is 22.4. All right, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo o más o menos? Sí. Yo más perdida que las cabritas de Heidi, pero ahí vamos. Ah, porque va caminando, Rosa. All right, no se preocupe, a ver. ¿Alguien? Azalia, ¿cómo vamos? Azalia, ¿sí va entendiendo más o menos? Sí, teacher, aquí vamos. Bye. Acuérdense que si tienen preguntas, por favor, pregunten, ¿verdad? Porque no quiero que terminen la clase diciendo, ay, no sé qué dijo la teacher ahora. El half past solo se ocupa para como el mediodía. Como la media hora. Ajá. Puede ser, o sea, usted dice a las 3:30 de la tarde, half past 3. O a las, yo me levanto a las 5:30 de la mañana. I wake up at 5, I mean half past 5. All right. Lo que pasa, Ricardo, que cuando usted dice la hora tradicional, sí va a decir it is 5:30. Pero si usted dice pasada la hora tanto, entonces decimos half. ¿Ok? Yes. All right. Vamos a ver. Solo déjeme ver algo aquí. Vamos a ver si es cierto que ya me entendieron. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Están listos? Este es el quiz que les voy a pasar, el examen. ¿Están listas? ¿Voluntarias? ¿Voluntarios? ¿Quién primero? Right. Excelente, very nice. Hoy no los dejo ir si no me contestan. Ay, no, mire, ay, no vea. Ay, vio. Vio, ¿verdad? Qué barbaridad. No importa. A ver, Ever. What time is it, Ever? Mire, le tomo una bien fácil. What time is it, Ever? It's 27 past 1. Ever, mire cuál es la horaria y cuál es la... It's 4 o'clock. Yes, Rosita. Yeah. Ah, perdón. Ay, que me tenía que salir. Adiós, perdón. Estaba viendo la de la computadora. Ah, yo así como, ¿en serio, Ever? No. Sí. Okay. It's 4 o'clock. Perdón. No, no se preocupe. Muy bien, Rosita. It's 4 o'clock. A ver, next one. Azalia. Azalia, what time is it? Okay. I see. Bye. Quiero ver. It's minutos primero. 5 past 2. Yeah, very nice. Ya ve que puede. It's 5 past 2. Super. All right. A ver, ¿alguien más? ¿Voluntarios necesito ahora yo? ¿Quién voluntario? All right, Ricardo. Perfecto. Ajá, Ricardo. Yeah. What time is it? Espérame. It's... The 35 to no. ¿Cuál es la horaria y cuál es la de los minutos? Ah, me equivoqué. Ya vi, perdón. Entonces son las. Espérenme. Acuérdese que los minutos son primero, Ricardo. Sí, sería 10. Ajá. 7. No, Ricardo, porque entonces son las 6:50. El señor me lo va a llevar. No. No sé si es 10 past o 7, no sé cómo se dice. 10 past 7, muy bien, Rosa. Sí, ya ve que no está tan perdida. Very nice. Ricardo, los minutos primero. Mira, ya pasaron 10 minutos de las 7. ¿Yes? Okay. Estaría 10 past. ¿Sí? Past 7. Así es. Ok. Excelente, Ricardo. Very nice. No se preocupe. A ver. Walter, no le he dado yo la oportunidad de hablar. A ver, Walter, what time is it? It's 5:20. Excellent, very nice. Yes, all right. A ver, Bonnie. Ya voy al video, el otro lo hace usted. A ver. Uy, it's 5:20. Eso dijo Walter. A ver, Bonnie. What time is it, Vanessa? It's 5:15. Excellent, Vanessa. Very nice. Very good. A ver, Ovidio, next one. Ajá, Ovidio. It's 13:30 past 9. Ok, sí. Acuérdense que cuando decimos esta nueva hora, decimos half. Half. Uh-huh. Muy bien, pero súper bien. Very nice. Thank you. Yes. A ver, Ana. It's 9:30. Very good. Ana, next one. What time is it, Anita? It's 35 past 10. Ya no, acuérdese que ya pasó del 6. Y si es el, del 6 para el 12, decimos 2. Pero entonces serían 25 para las 11. Sí, sí, sí. It's 25 to 11. Yes, 25 to 11. Very good. Yes. All right. Nice. All right. Very good. A ver. Silvia. Permítame, Silvia. All right, Silvita. What time is it? It's 1:45. ¿Qué vamos a usar? ¿Past or to? No, no sé. ¿Cómo no? Tranquila. A ver, quarter está súper bien. Es quarter, solo la preposición la falló ahí un poquito, Silvita. Es quarter. Quarter. Ajá. For. No, el for no va. Es o tú o past. Cualquiera de esas dos, Silvita. Sería is. Quarter. So, quarter past. Acuérdese que después del 6 al 12 usamos tú, Silvia. Ok. Sería 1:45. Excellent. Yes, Silvita. Very nice. Very good. Ok, súper bien. A ver. Iris, Regina. Ajá, Iris, Regina, what time is it? It's 10 to 12. Excellent, Iris. Very nice. Yes. Sara, what time is it? Ya lo vamos a poner aquí. Sara, what time is it? It's 5. But no. It's 5. It's 5:05. ¿Qué preposición? ¿Cómo past? Past. No, porque ya pasó del medio. Usamos two. Two, muy bien. It's 5:02. Excellent. Yes, it's 5:01. Very nice. A ver, Tania, ¿dónde está Tania? Que no la veo, Tania. ¿Qué se me ha hecho? Ahí está. Tania, ya la puse ahí. A ver, después va Edith. A ver, Tania. What time is it, Tania? No le escucho, Tania. Tiene su micrófono apagado. Perdón. Ay, no te preocupes. It's 11 o 11. ¿Cómo? 11. It's 11, ajá. It's 11 to 4:48. En ese caso, Tania, sería it's 11:48, es la hora tradicional, pero la hora que hemos estado aprendiendo ahorita, Tania, ¿cómo sería? It's 11. No, acuérdense que primero son los minutos, Tania. Ah, ya. Sí. Es que en eso tenía confusión. It's no te preocupes. Ajá. 48 to 11. A ver, it's 48 to 11. ¿Segura, Tania? No. La preposición la tenemos, no, hay que mejorar la preposición, Tania. ¿Sería past o sería to? Yo digo que es to porque nos dijo que cuando pasáramos de los otros, claro, es past. Ok, ajá, exacto, es to. ¿Cuántos minutos faltan para llegar al 12? Faltan... 12. 12. Ajá. Entonces no tengo que, entonces tengo que decir it to no lo entiendo. No, tranquila, tranquila. A ver, it's 12 to 11. Muy bien. Este, no, es 12 to qué? 12 to 12. Oh, 2, 12. Ok, Tania, lo que hay que fijarnos en este caso es que son las 11:48, ¿verdad? No podemos decir 48 minutos pasadas las 11, porque ya está más aproximado a la hora que viene, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar cuántos minutos faltan para llegar a la siguiente hora. Ahora decimos, bueno, faltan 12 minutos para las 12, ¿verdad? Porque en 12 minutos va a cambiar el reloj y van a ser las 12 del mediodía o a las 12 de la noche. Entonces decimos, it's 12 to 12. Ok. Ok, all right. Okay. 12 to 12. Sí, exacto. Entonces, faltan 12 para las 12. Exacto, Tania. Muy bien, súper. All right, ok. Vamos a ver, a Salia la veo bien calladita, Salia. A ver, Salia, what time is it? Teacher, y esta es hora militar. Usted imagínese ahí que son las 3 de la tarde. Ok. Entonces, it's 4 to 3. No. 2 to 4. Excellent. Yes, it's 4 to 4. Muy bien. Esa es una pregunta. Todavía ando perdida, ¿verdad? Como las cabritas de Heidi. Pero, vaya, por ejemplo... Uno, ¿cómo va a saber si es temprano o es tarde? ¿O tiene que decir la hora militar? ¿O tiene que especificar el PM y el AM? Porque no lo estamos mencionando. Sí, o sea si, voy a dejar de compartir un segundito. Si usted está diciendo, por lo general no decimos son las 15 de la tarde, ¿verdad? Porque esa es hora militar. O sea, esas son las 3 de la tarde. Lo mismo en inglés. Por lo general usamos la hora del... tradicional, la hora que todos manejamos, no la militar, ¿verdad? En estos ejemplos se nos han puesto así, pero usted sabe que las 15 horas son las 3 de la tarde, sabe que las 17 horas son las 5 de la tarde. Entonces, lo convertimos a la forma que nosotros hablamos. Ahora, si usted quiere decir, por decirle algo, usted dice las 3:30 de la tarde o de la mañana. Ok, entonces usted dice, it's 3:30 in the morning. Aquel día el temblor, sintieron el temblor. Fue a la 1:30, me parece, ¿verdad? Yes, yo creo que todos lo sentimos. Well, I did. Entonces decimos, the shake or the earthquake was at 1:30 in the morning. ¿Verdad? Entonces ahí ya hago la diferencia de en la mañana o en la tarde. Or AM or PM. Yes, Rosa? Mm-hmm. Yes? All right, very good. Okay. ¿Cómo vamos? ¿Vamos mejor? ¿Vamos igual de perdidos? ¿Vamos así como sintiéndonos más cómodos? Ya vamos entendiéndose. Excelente. Very nice. Yes. Ok. Vamos a ver si es cierto. Hágame un favor ahí. Ahí en su cuaderno donde usted lleva apuntes, póngame 3 horas. Pero no en relojito, ¿verdad? Si estuviéramos presenciales, llevar un papelito, recortan y pegan las agujitas igual que en primer grado. Pero lastimosamente estamos en línea. Ponga 3 horas, no las quiero en punto, no me van a hacer la 1, las 3 y las 5 porque es muy fácil. Entonces ponga, por ejemplo, 1:40, ponga, yo la voy a poner, ya se la voy a mostrar. 6, 5, y voy a poner 9, 10, all right. Entonces, hágame, ay, con este filtro no se ve, pero ¿me ven ahí? ¿Lo logran ver? Yes. Un poquito. Son así como la hora de relojito. Sí. Ok, ahora ponga 3, all right. Los voy a mandar a su grupo rapidito y usted le va a decir a su compañero, it is, la mía decía, la una, it is 20 to 2. Entonces, él o ella tiene que escribirla, así como en numerito, ¿verdad? Con 2 puntos y todo. A ver si es cierto que le entendió que era la 1:40. ¿Ok? 3 usted, 3 la otra compañera o el otro compañero. Así que solo 3. Vámonos a los grupos, please. Ajá, en la otra. It is 4:15. Espérame. Perdón. It is 4:15. Uh-huh. ¿Sí? Y la última, it is 13:28. 2:08. Sí. La primera es 10 para las 8. Uh-huh. Y la otra 1:15 para las 4. Uh-huh. O las 4:45. No, 1:15 pasada a las 4. Uh-huh. Y la otra 13 para las 8. Así. Sí. Bye. Hey, Claudita, yo que estaba oyendo. Ay, perdón. Ah, por eso que apareció ahí el... Y yo dije, ya no van a llamar, dije, pero no era la seña. Ay, que estaba la ticha, no la habíamos visto. Es que entré en silencio. ¿Cómo va, Claudita? ¿Todo bien? Sí, todo bien, creo que ya nos dimos las 2 horas, los tres. ¿Los tres? Okay. ¿Las 3 horas? Los dos. Ok, muy bien, excelente. ¿Quiere las mías, teacher? Le digo una y sí, luego claro, después sí. La otra, Ricardo. La primera mía es, it is 3:18. Vaya, Ricardo, la tuya. It is 10:08. Y la segunda mía es, it is 7:50. It is 7:50. 8, sí. O sea que son las 7:10. No. Las 8:50, teacher. Las 8:50. Uh-huh. O sea que son 10:50. 10:50. 10:50. No. Faltarían 10 para las 9 sería. Ajá. O sea, las 8:50. Sí, sí, sí. Sí. 10:09, ¿verdad? Yo dije, no me cuadra, no. Sí, es cierto. Okay. La mía es, it is, ahora, Ricardo. It is 4:15. It's 4:15, ¿ok? Quarter. Yes, son las famosas coras. Ajá. Excellent, very nice. Y la otra mía es, it is 1:15. Ok. La mía es, it is 13:08. 13. 13. Ok, all right. Yes, very nice. Thank you. Excellent, Ricardo. Very good. Very good. A ver, Ricardo, solo sáqueme de una duda. ¿Dónde tiene su negocio usted? Para ir a comprar esas bellas camisas. En el parque de Aguilares. En el parque municipal de Aguilares. O sea que usted es de Aguilares, Ricardo. Yo soy de Aguilares. Ah, mire, qué nice. Ay, dice que el día enseñó, pero no me ubiqué dónde era, obviamente. Very nice, Ricardo. Por allá anduve ahora, Ricardo, cerca de usted. Oh, nice. All right. Mire qué bueno. Qué chivo. Very nice. Ok, guys, vamos a regresar súper bien, ¿ok? Ok. Thank you. Y usted, ¿por qué no le hablas a nadie? No le hablas a nadie cuando estás ocupada en clases. Hola. Hi, teacher. Hi. ¿Y por qué se salieron? No, a mí me dejó ahí mi compañera esperándola. No, es que estaban tocando la puerta por eso y me fui. Ella se salió del grupo. Ok, no te preocupes. Ajá, Anita, ¿todo bien, Anita? Solo 3 dijo, ¿verdad? Sí, solo 3. Si ustedes hicieron más, mejor, Anita. Bueno, ya volvimos. Ya volvimos. All right, very good. Ok, a ver, ¿cómo les fue? ¿Everything okay? ¿Yes? Yes, teacher. Okay. ¿Todos pudieron decir las horas de cada uno y copiarlas de los compañeros? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, all right, very nice. ¿Was it difficult or not very much? ¿No? ¿No fue muy difícil? creo que lo que hay que estar, teacher, lo que hay que estar pendiente es en cuando dice tú o dice paz. Claro, sí. Allí creo que, porque allí fue donde yo me quedé, que dijo paz o dijo tú. Ajá, ok. Pero le pedí que repitiera y ya eso me ayudó. Súper bien, all right, very good. Ok, chicos, chicas, este fue como, digamos, el último tema grande, voy a decirlo así, de su módulo 1, principiante 1. Acuérdense que si no lo han terminado, tienen que hacerlo así como que hoy, ¿verdad? Esta es su última clase, mañana no tiene clase, por si mañana es viernes, y ya pues entran a un periodo de descanso. Esperemos que no sea muy largo. Ayer les decía yo a sus compañeros y compañeras que depende de ustedes, ¿verdad? Si ustedes se inscriben rápido y terminan la plataforma, entonces pues es más rápido la inscripción del siguiente módulo, ¿verdad? Pero uno que se atrase, ahí están esperando que todos terminen esa plataforma, ¿verdad? Así es que es importante que usted siga haciendo sus ejercicios si en caso no ha terminado. En general, cuéntenme, ¿el módulo les gustó, no les gustó? ¿Quieren seguir, no quieren seguir? A ver. Pues sí, está muy bien. Yo sí quiero seguir. Yo también quiero seguir, teacher. Al final algo vamos a aprender. Ya, dígame si no ha aprendido bastantes cosas en este módulo. Sí, mucho. La verdad es que sí. Sí, ahí vamos de poquito en poquito, pero... Depende de nosotros que estudiemos. También depende de nosotros que estudiemos aparte, ¿verdad? Y acuérdense, imagínense que si usted no hubiera, se hubiera inscrito, lo poquito, voy a decir, que aprendió este módulo, no lo hubiera aprendido, ¿verdad? Entonces, es así de poquito vamos despacito, ¿verdad? Ninguno de nosotros nacimos hablando español. Ahora nos tocó 2 años, 3 años a otros, ¿verdad? Para hablar. Entonces es lo mismo. Aquí hay que tenerse paciencia. Usted, mire, yo les tengo mucha paciencia, pero téngase paciencia usted mismo, ¿verdad? Pero eso también no quiere decir que lo que me diga la teacher. No, tiene que buscar también usted por su lado, ¿verdad? Como seguir alimentándose del idioma y del vocabulario, ¿verdad? Así es que yo les doy las gracias de verdad por haber estado acá conmigo estas 4 semanas, ¿verdad? Un mes. Sí, 4 semanas fueron prácticamente, ¿verdad? Así es que igual por tenerme la paciencia, ¿verdad? Por aguantarme un poco mis locuras, ¿verdad? Pero acuérdense que hay que hacerlo así como divertido, porque de repente si muy serio usted se va a sentir así como, uy, qué feo, ¿verdad? Entonces es mejor que se ría, se distraiga y diga esta teacher, ¿verdad? Así que no se van a olvidar de mí, yo sé que no. Muy bien, voy a tomar la última. No se despida porque tiene que seguir siendo teacher. Teacher, dígame. No se despida. Le agradecemos bastante toda la paciencia que ha tenido con nosotros, de verdad. Bueno, nos ha enseñado bastante, le agradecemos. Excelente. Dígame, Iris, Rosario. Thank you for you very much, teacher, for this month of class. It was pleasure having her. Ah, very nice, very good. Iris. Ya ve, imagínense todo lo que logran en un mes. Ya cuando pasen 6 meses, trilingües van a ser ya. All right, así que sigan adelante. Yo espero verles en el siguiente módulo, pero si en caso no, usted siga, ¿verdad? Es por usted, no para mí. Es por usted, all right? Así es que... Yo tengo una pregunta. Cuando uno termina ya completamente el examen final, que técnicamente yo ya no se hace nada más, así se deja nada más. O sea, sí, porque de ahí ya no se puede dar siguiente ni nada, solo... No, le tienen que dar, una vez inscrito en el siguiente, ya los compañeros de Ingles Corporativo le mandan los accesos. All right, pero ahorita ya, okay. Si terminó, ya está libre. All right, guys, tomo la última asistencia y nos despedimos. Alberto Enrique Mesa López. Presente. Ana Emperatriz Mosvides. Presente. Claudia Figenia Montes de Díaz. Presente. Elma Azalia Peña de Platero. Presente. Giovanni Alexander Lara Rivera. Presente. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Presente. Iris Regina Hernández. Present. Iris Rosario Benítez de Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Thank you. Gracias, Juan. Thank you. Very good. Catherine Madaí. Kevin Osvaldo García Elías. Muy bien, gracias a usted, Rosa. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present, teacher. Ovidio Baltazar. Reina Edith Ramírez. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Perdón. Present. No me podía despedir sin los perritos. A ver, Rosa María Alvarado Esquivel. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Manuel Eliseo. Ellos se están despidiendo también de todos nosotros. Se está despidiendo el perrito. Y no paran, qué horror. A ver, ahí están las niñas ya callándonos. Muy bien. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Saraíde Carmen Sánchez Hernández. Thank you. Silvia Elena Martínez Bojorquez. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Stephanie Barahona. Thank you. Gracias, Stephanie Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Walter Alexander Quintanilla. Present. And Wendy Leticia Hernández. All right, guys, se les tiene mucho cariño. Sigan adelante. Espero verles pronto. Cualquier cosa, no pierdan mi número, que ahí está. All right. Bye, guys. Gracias. Gracias por todo. Bueno, ya saben, Azalia. Gracias por tenernos paciencia, teacher. A la orden, ya saben. All right. Bye, guys. Bye, bye. Te debemos la fiesta. Bye. Tenemos que conocernos. Sí, vámonos. En algún momento. Así es, sí, claro que sí. No pierdan mi número. Cuídense, un abrazo. Bye, bye, teacher. Bye. Se le quiere mucho. Igualmente, gracias.